En las reglas de Palomonte, las firmas o jeroglíficos representan grabar lo sagrado. En muchas culturas antiguas, como las de Egipto, la India, Mesopotamia, Abisinia y China, utilizaban la luz del sol y las estrellas del amanecer o del atardecer en sus dibujos o jeroglíficos para invocar a fuerzas especiales que creían que influenciaban cada aspecto de sus vidas. Las firmas pueden ser entendidas como la esencia de uno mismo, resultado de la conexión entre las vibraciones naturales y nuestras propias sensibilidades. Cada individuo tiene su propia firma. Del mismo modo, cada nganga o su enfumbe tendrá una personalidad representada por un trazo que, en cierta medida, proviene de la interpretación y quizás incluso de la imaginación, pero que conservará similitudes fundamentales con las de sus padrinos. Cuando el engueyo completa los ritos de iniciación en la religión de Palomonte, sus padrinos crean una firma especial que lo diferencia de los iniciados en otras casas. Además, se le asigna un nombre dentro de la regla específica en la que ha sido iniciado o rayado. Este nombre se convierte en parte del apellido, por así decirlo, de la nganga que pertenece a sus mayores espirituales. Cuando un engueyo se convierte en padre o madre dentro de la religión de Palomonte, utiliza su nombre junto con el nombre y el trazo de la prenda que recibe. De esta manera puede comunicarse con el espíritu que reside en esa prenda. En los rituales de las reglas de Palomonte, cada acción se inicia con los trazos mágicos. Se quema la fula para activar las energías de todos los elementos naturales y el enfumbe que está en reposo, esperando órdenes y posiblemente ofrendas en reconocimiento a su ayuda en las peticiones de los creyentes. Cuando un engueyo visita otra casa en la religión de Palomonte, dibuja su firma en el suelo. Si por alguna razón olvida cómo es su firma, utilizará una parte de la firma de su padrino. Es importante destacar que ningún practicante de la religión, ya sea mayombero, tatanganga, engangulero o brillumbero, trazará su firma completa. Todos ellos mantienen una antigua creencia en la que temen que si un enemigo obtiene la firma completa, podría usarla para dañar al propietario o debilitar el poder de su prenda a través de prácticas de brujería. Los antiguos mayomberos, que son descendientes de los súbditos del Manicongo, son muy cautelosos y siguen un refrán que muestra cuán reservados son al hablar de su religión. Amigos mismos son enemigos. Dado que tienen poca confianza en cómo se comportarán sus compañeros en el futuro, siguen la regla de si enseñan uno, se guardan dos, ya que en momentos de enojo, por celos profesionales o descontento con los consejos de sus mayores, cualquier miembro de la cofradía puede volverse un enemigo. Esto sería peligroso si supieran los puntos vulnerables de la casa en la que fueron iniciados. Por esta razón, los mayomberos tienen muchos refranes como amigo de tres días no se le muestran los fondos y amigo de hoy puede ser un enemigo de mañana. En resumen, cada firma en Palomonte revela la identidad del individuo, su personalidad, sus orígenes familiares, sus conexiones espirituales y la trayectoria de su enenganga, así como la casa a la que pertenece. Las firmas paleras se basan en un círculo dividido en cuatro partes mediante líneas verticales y horizontales que se cruzan en ángulos rectos, pasando por un punto central. En la parte superior se representa el cielo, en Zulo. En la parte central horizontal se encuentra la tierra, en Toto. En el lado opuesto está el mar, Kalunga. Y en el punto inferior se representa Kumangongo, que representa el interior de la tierra o el mundo de los muertos. Para los Kongos y sus descendientes existen tres regiones limitadas en sí mismas, la tierra y el mar, que son el mundo visible, y el espacio celestial, donde habitan dioses, empungos y espíritus de quienes otrora fueran seres humanos vivos. En todas las tradiciones de Palomonte, las firmas se crean utilizando yeso blanco, carbón y, en algunos casos, yeso amarillo. El color blanco simboliza la muerte, mientras que el amarillo representa la vida. Por lo general, el blanco se utiliza en trabajos y durante la iniciación. El negro se emplea cuando se decide realizar un trabajo que involucra dañar a alguien con la nganga. Debido a la belleza y profundo significado de estas firmas,
así como a sus misterios trascendentales, han servido de fuente de inspiración para pintores y artesanos. Sin embargo, es lamentable ver que a menudo se utilizan sin una investigación adecuada y sin la seriedad que su uso y divulgación merecen, incluso si se hace con fines puramente estéticos. Las firmas que presentamos a continuación son ejemplos simples de las utilizadas por las cuatro ramas de las reglas de Palomonte en Cuba, junto con sus significados respectivos. Encila, que significa camino. Calunga, que significa mar. Languenzulo, que significa agua del cielo. Malongu, que significa naturaleza. Munanzo, que significa casa. Engonda, que significa luna. Enzulo, que significa cielo. Entangu, que significa sol. Entoto, que significa tierra. Omalembe, que significa dolor. Pelefula, que significa vida. Kanda, que significa tribu.